Regresamos con los deportes a CNS Noticias. Precisamente con deportes se dio inicio a la Semana de la Diversidad Sexual en la Villa de Céspedes. Ciclo, paseos y actividades de recreación en el polideportivo del barrio La Alameda reunió a la Tuluá diversa. Durante esta semana, diferentes actividades se realizarán para la comunidad LGTBI del Valle del Cauca desde el corazón del valle. Evento que hacemos donde se incorpora la población, donde se incorpora LGBTI, que son pues las siglas que nos identifican, y lógicamente también pues los heterosexuales. Entonces es una semana donde intervenimos en hacer actividades de deporte, de cineforo, lúdica, pues lógicamente desfile, que es el orgullo gay, el viernes. Entonces todo eso lo interactuamos en una semana para que todos sean partícipes de ello. Esta Semana de la Diversidad Sexual es el escenario donde los miembros de la comunidad LGTBI se expresan como movimiento cultural. Ha sido muy buena, muy excelente. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas al ver de que personas de LGTBI están haciendo este tipo de eventos? Pues mira que ha sido muy bueno. La acogida ha sido excelente, la gente se motiva, la gente está ya ahí al pie cada día extrañando más, digamos, la situación entre personas, y van encaminadas pues a lo que queremos, que es el objetivo de la integración como tal de la comunidad. El estigma hacia esta población en Tuluá se ha reducido, cada vez los tulueños son más incluyentes y muestran aceptación y tolerancia. Siempre hay una lucha, pues para nadie es un secreto que la lucha viene desde hace mucho tiempo, y esto es una forma pues de encaminar y ver que se puede ver de otra manera las personas LGBTI. Una fiesta donde el respeto y la inclusión serán la nota predominante.